touching her one finger. She's going, touching me one finger. Man up the bass. Man at bat. Hey. Yeah, he's starting to strike. Two fingers. Okay, he's got another strike. Hey. Now three fingers. Okay, now he's starting to circle around. Circling around. What's he doing now? Now he starts to move down the body, body, body.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, María Fernanda, ¿cómo estás? Qué bueno verte nuevamente. Hola Cris, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Súper bien, muy feliz de estar aquí nuevamente en Jamstar Medellín. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo estuvo? Súper bien, hoy sí tenemos nuevamente, después de tanto tiempo, después de un mes larguito, tenemos nuevamente otro episodio más de Jamstar Medellín. El día de hoy con un super speaker, tenemos sorpresitas, tenemos regalitos, tenemos varios anuncios que hacerles. Así que la noche va a estar bastante movida el día de hoy. Así es. Lo primero que queremos, y como es costumbre, queremos saber si nos están escuchando o hemos estado aquí hablando estos 10 segundos sin que nadie nos pare atención. Entonces, si alguien nos puede dar feedback por el chat de tweets, sería súper agradable. Quizás Sí, por pueden escuchar mucho ruido. Y es que está cayendo un aguacero muy fuerte en Medellín, entonces de pronto estos micrófonos tienen mucha potencia, algo así, entonces como que voltea mucho en las tejas y como que se hace una fuerte lluvia. Hay un ruido horrible, pero parece que sí nos escucha. Sí, sé que se escucha bien y se ve bien. Ah, estamos Sobre todo esto. tu fondo azulejo. Ah, sí. No, súper bien. Bueno, para la noche de hoy estamos muy felices, tenemos cositas para contarles, estamos haciendo nuevas cositas para llevarles a contar a ustedes, tenemos dos noticias para anunciar, vamos a estar haciendo un jueguito al final, vamos a ver cómo nos va. Pero antes vamos a arrancar entonces a contándole, Mafe, cuál es nuestra primera gran noticia para el día de hoy. ¿Qué tal si la das tú? Sí, claro. Supongo que para muchos y muchas dentro de la comunidad conocen lo que son las plataformas, pues, o las tools de JetBrains. Y quién no está en este momento, pues, antojado de alguna de las tools de las que tiene este gran equipo. El día de hoy, pues, tenemos la gran noticia de que JetBrains es ahora sponsor de Jamstar Medellín. Y pues, al ser sponsor, viene consigo con algunos cuantos regalitos para la comunidad. Así que estaremos rifando aproximadamente tres licencias por evento cada mes, así que no se lo pueden perder. Vamos a tener diferentes formas de rifas para que puedan estar súper, para que también estén súper pendientes hasta el final del evento, de cómo las vamos a rifar, qué vamos a estar haciendo. Así que ya saben, si se quieren ganar una licencia de JetBrains, súper pendientes hasta el final del evento. Creo que esa es una de las super noticias que tenemos el día de hoy. Así es, estamos muy, muy, muy felices de que podemos lograr pues este sponsorship por parte de JetBrains. Sé que muchos de los developers utilizamos Visual Studio Code, pero los editores que utilizan JetBrains son muy potentes y las otras herramientas que tienen son cosas de otro mundo. Entonces es muy importante que podamos darles a ustedes estos regalos. Van a ser tres licencias en cada evento, siempre y cuando sea mensual. Si hacemos dos eventos por mes, pues ahí partimos alguna cosa, ¿cierto? Pero esa es nuestra idea. Como le decía Mafe, tienen que quedarse hasta el final. La idea es que tienen que darle follow a este canal para poder que participen en el juego que vamos a hacer. Y eso es. Hay más anuncios, ¿cierto? Creo que hay otro anuncio más. Yo estaba por aquí, yo lo creo que lo tenía por acá. Sí. Resulta y sucede que un gran amigo me compartió esta oferta que ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto? Como ven ahí, se llama Alan Solution y está buscando un experto en desarrollo web, básicamente un full stack. Lo interesante de esta oferta es que tiene un stack muy, muy interesante, muy coqueto, muy lindo, que cualquier persona que quisiera desarrollar se entusiasmaría a trabajar con él. Entonces, para que si de pronto no alcanzan a ver, igual ya les voy a compartir el enlace, pero están buscando un senior full stack que sepa de Vue, básicamente porque van a trabajar con server-side render utilizando Nuts, van a hacer todo lo que son serverless con funciones vía Netlify, van a utilizar FaunaDB como base de datos muy chévere tal como tal, y pues tienen cuentas como Taiwan, Cypress, Auth0 para autenticación y CLI, pues también vía Netlify. El sueldo es bueno y cualquier persona pues, que esté interesada en
participar de esta convocatoria, en el chat les voy a dejar el link para que entren y conozcan la oferta. Esa es una de las que tenemos como para anunciar. ¿Cierto? ¿Qué algo más que se me escapa? No, licencias, que estamos también, bueno, súper importante que estamos en búsqueda como constantemente speakers, quienes quieran participar en los próximos eventos de Jamsta Medellín, hablando de todo lo que viene como con este ecosistema. Ya saben que nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, a través de Meetup, directo pues con Cristian o con nosotros o con Frank, que el día de hoy no nos acompaña, pero que está detrás de cámaras, pues súper pendiente de todo. Entonces ya saben, si quieren estar dando alguna charlita bien chévere acá acerca de ese ecosistema, pues nada, que nos escriban, que siempre estamos esperando en búsqueda de nuevos speakers. Pero creo que eso era todo por hoy. Creo que era todos los anuncios que teníamos. Cristian, cuéntanos quién es nuestro gran speaker del día de hoy. Sé que es un speaker internacional, pero cuéntanos qué sabemos de ellos y qué viene a hablarnos hoy a Jamsta Medellín. Así es. Para esta noche tenemos como invitado a Facundo. Facundo es de la linda ciudad de Buenos Aires. Facundo, yo lo conocí básicamente porque estaba siguiendo unos streaming de otras comunidades de Jamsta, y él estuvo dando una charla súper chévere. Entonces lo conocí, luego vimos que estábamos en la misma Slack de la comunidad de Jamsta Mundial. Entonces como que, hey, quiero dar, o sea, como te interesa una charla. Tienen la posibilidad de estar aquí en Medellín de forma virtual y dar una charla. Y él dijo, así es. Entonces, Facundo esta noche nos va a estar hablando sobre introducción pues a Azure Static Web Apps, que es la nueva forma en la que Microsoft Azure está haciendo despliegues de sus sitios estáticos, ¿cierto? De sitios estáticos como tal. No quiero presentar más a Facundo, pues porque él tiene una mejor presentación, pero les voy a decir que es una persona muy talentosa. Actualmente él trabaja en una empresa de Estados Unidos y es líder de desarrollo en esta empresa. Así que vamos a darle la bienvenida a Facundo y adelante. Hola, Facundo. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la presentación. Gracias también por el espacio, por la invitación a formar parte y a dar esta charla. Sí, como bien decías, nos conocimos por medio del Slack de Jamsta Mundial y también, bueno, el último evento de Jamsta Medellín que estuve atendiendo. Y bueno, se dio esta charla. Quizás vengo a hablar un poco sobre un servicio relativamente nuevo que todavía no está del todo explotado porque Microsoft lo presentó en su última conferencia Microsoft Build, que se desarrolla una vez al año, en mayo de cada año, y presentaron este nuevo servicio que se adapta bien a la filosofía Jamstack con lo que respecta a sitios web estáticos y desarrollo de funciones serverless. Entonces vamos a hablar un poco de eso hoy. Pero primero me voy a presentar. Mi nombre es Facundo Giuliani. Soy ingeniero en sistemas. Vivo en Buenos Aires, Argentina, viéndole el lado bueno a todo este tema de hacer virtuales los eventos. Desde otro país estar participando, la verdad que es algo muy, muy lindo. Y de nuevo, gracias por la invitación. Como bien dijo Cristian, soy Lead Web Developer en una empresa llamada Multitracks.com, que queda en Texas. Y actualmente fui seleccionado también como Git Kraken Ambassador. Así que si quieren hablar sobre Git o clientes de interfaz gráfica de Git, lo podemos hacer después de esta charla porque no está relacionado con el tema. Para contactarse conmigo tienen mi página web fgiuliani.com, mi GitHub que es igual fgiuliani y mi cuenta en Twitter que es Facundo Zurdo. Así que bueno, el evento, el meetup es de Jamstack, así que imagino que deben estar relativamente familiarizados con el término. Pero básicamente se trata del desarrollo de aplicaciones web teniendo en cuenta tres pilares. Por un lado, el markup o los archivos HTML y CSS, lo que vendría a ser
la parte estática del sitio web. Después JavaScript como para darle un poco de vida a estos sitios. Y por otro lado las APIs o servicios que pueden desarrollar terceros o nosotros mismos que los podemos consumir utilizando JavaScript. Pero digamos que al final del día o la principal característica que intenta implementar el Jamstack es intentar tener la mayor cantidad de contenido estático posible para poder aprovechar las ventajas que esto nos ofrece. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un cliente que sería un navegador web, accedemos a un sitio web que está formado por archivos estáticos, los cuales pueden convivir o estar alojados en un servidor CDN o en un conjunto de servidores CDN, una red de distribución de contenido, lo que está mejorado o, ¿cómo decirlo?, preparado para alojar archivos estáticos y ofrecerlos con mayor velocidad, dado que poseen distintos nodos en todo el mundo. Entonces, cuando uno quiere acceder a un archivo estático en un CDN, lo que hace es acceder al nodo más cercano geográficamente hablando. Paralelamente, podemos tener servicios, APIs, o no necesariamente, pero bueno, en todo este enfoque de hacer APIs para consumir desde nuestros sitios estáticos, lo que se utiliza últimamente son aplicaciones serverless para despreocuparse totalmente de lo que es la configuración y el mantenimiento de servidores web. Entonces, si nosotros tenemos páginas web que están formadas por archivos estáticos y servicios o APIs que son desarrolladas de manera serverless, no tenemos que preocuparnos por mantener servidores web. Entonces, algunos de los conceptos que mencionaba relacionados con el Jamstack son archivos estáticos y sitios web estáticos. Tenemos herramientas hoy en día llamadas Static Site Generators, que lo que hace es compilar el código de nuestra aplicación y una vez compilado, desplegarla en servidores que pueden ser CDNs o no, pero desplegar estos archivos estáticos. O sea, no vamos a generar la página cada vez que un cliente nos haga un request de nuestro sitio, sino que ya vamos a tener los archivos estáticos generados listos para brindarlos para el usuario. Y paralelamente tenemos la parte dinámica, por así decirlo, que serían APIs que pueden estar desarrolladas de manera serverless o no, para darle un poco de dinamismo a estos sitios o rehidratar la información que mostramos en estos sitios web estáticos. Relacionado un poco con todos estos conceptos, es que aparece este nuevo servicio de Microsoft llamado Azure Static Web Apps, que según la definición formal de su sitio web oficial, es un servicio que compila e implementa de manera automática aplicaciones web en Azure desde un repositorio de GitHub. Entonces, para hacer un poco más claro esto, tenemos este gráfico, este esquema, que muestra cuál es el workflow que siguen las aplicaciones que hacen uso de este servicio. Entonces, nosotros tenemos una aplicación web alojada en un repositorio de GitHub. Cada vez que nosotros le queremos hacer un cambio al código de esta aplicación web, lo vamos a hacer por medio de commits que vamos a subir al repositorio haciendo un push directamente a la rama. O si hay varias personas trabajando sobre el mismo repositorio o el mismo proyecto, quizás los cambios se ingresen por medio de pull request. Entonces, todo dentro de GitHub lo que hacemos es generar estos cambios y impactarlos en nuestro repositorio. Entonces, cada vez que se genere un cambio en el código de nuestro repositorio, se va a ejecutar una GitHub Action, que es algo así como un disparador, que lo que hace es ejecutar cierto código que podemos configurar nosotros o incluso agregar más código, pero esta GitHub Action va a estar generada automáticamente por el servicio de Static Web Apps. Y lo que va a hacer esta acción es comunicarse con los servidores de Azure y una vez que
se implementó el cambio que nosotros desarrollamos, que nosotros hicimos, se va a compilar el sitio, se va a desplegar el sitio en los servidores de Azure y vamos a separar por un lado lo que es los archivos estáticos, HTML, JavaScript o CSS, y por otro lado también nos ofrece la posibilidad de, en el mismo repositorio, alojar aplicaciones serverless que ese servicio se llama Azure Functions en lo que a Azure respecta. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder desarrollar un sitio web estático que consume APIs serverless y mantenerlo todo en el mismo repositorio. Y cada vez que nosotros hagamos un cambio en nuestro repositorio, se va a generar una nueva versión del sitio que va a estar disponible en los servidores de Azure. Recordemos que, si bien lo ven acá, es todo nativo, o sea, Azure ofrece su servicio nativo y por otro lado GitHub ejecuta el código de las GitHub Action, que también es propio de GitHub, y bueno, recordemos que quizás la integración es más fácil o esto se permite porque GitHub fue adquirida por Microsoft, entonces ambos productos, ambos servicios hoy en día responden a la misma empresa. Entonces vamos a mencionar un poco cuáles son las características que nos ofrece Azure Static Web Apps. Por un lado es el alojamiento web. Nosotros vamos a tener a nuestra disposición los servidores de Azure para alojar nuestro sitio. Y por otro lado, como bien decía, vamos a tener una API integrada usando Azure Functions en el mismo repositorio y por medio del mismo workflow vamos a poder desplegar las dos cosas. Tiene una integración con GitHub nativa, como bien decía, y también nos ofrece una distribución global porque, bueno, Azure ofrece CDNs, servidores dentro de una red de distribución de contenidos. Otra de las características que nos ofrece el servicio son certificados SSL gratuitos para todo lo que respecta a seguridad de nuestro sitio. Después vamos a tener la posibilidad de crear dominios personalizados porque, bueno, vamos a hacer una pequeña demostración luego, pero los dominios que se generan cuando creamos un nuevo sitio en Azure no son para nada amigables, así que si tenemos algún dominio que compramos, lo vamos a poder utilizar. También otra característica muy interesante que ofrece el servicio es integración con distintos servicios de autenticación. Nosotros le vamos a poder agregar a nuestros sitios autenticación utilizando servicios como ser Google o Facebook, o incluso Azure ofrece un servicio también propio de autenticación y autorización que se llama Azure Active Directory, y lo vamos a poder gestionar todo dentro del mismo panel de control. Lo mismo con reglas de ruteo backend, que vamos a poder generar estas rutas paralelamente a las que vayamos a tener de client side. Y después, una última característica como para mencionar, es que nos ofrece la generación de versiones de staging de manera automática. ¿Qué significa esto? Por poner un ejemplo, nosotros vamos a tener nuestro sitio con nuestro dominio que va a estar vinculado a la rama principal de nuestro repositorio, por ejemplo, la rama master. Paralelamente, nuestro repositorio va a recibir pull request con los cambios que los desarrolladores van ingresando a nuestro sitio. Entonces, si nosotros queremos ver cómo la aplicación va a funcionar una vez que estos cambios se apliquen, por cada pull request que se genera en el repositorio, Azure Static Web Apps va a generar una versión temporal del sitio, incluyendo los cambios del pull request. Entonces, nosotros vamos a tener, por un lado, el sitio en producción funcionando, y por otro lado, una versión de preproducción o staging donde vamos a poder ver cómo va a reaccionar el sitio con los cambios que están siendo aplicados por los pull requests. Algo, la verdad, bastante interesante. Así que, bueno, como les decía antes, vamos a hacer una pequeña demostración. Así ven cómo funciona el servicio y se dan una idea de lo fácil que es. Para esta pequeña demostración lo que voy a hacer es crear un sitio web default con Gatsby, uno de los templates iniciales que nos ofrece Gatsby. No voy a adentrarme demasiado en qué es Gatsby en sí, pero les comento que es un static site generator para generar sitios web estáticos.
Es una herramienta muy interesante. Y lo que voy a hacer ahora es localmente generar un sitio utilizando este producto. Ese sitio web va a ser un sitio web estático. Vamos a alojar ese sitio web en un repositorio de GitHub y paralelamente vamos a entrar al portal de Azure para configurar la integración con el repositorio y mostrar que Azure Active Directory va a compilar y desplegar el sitio en los servidores de Azure y vamos a tener nuestro sitio vivo en producción. Así que primeramente lo que voy a hacer es ahora en mi computadora, yo tengo instalada la herramienta de consola de Gatsby, así que voy a ejecutar Gatsby New y de esta manera lo que vamos a hacer es crear un nuevo sitio Gatsby utilizando el template y vamos a llamarlo, bueno, Jamstack Medellín. Así que, bueno, mientras el sitio se va generando, que va a llevar unos segundos, lo que vamos a hacer es ir a GitHub y empezar a crear el repositorio que vamos a utilizar para alojar nuestra aplicación, que lo vamos a llamar de la misma manera. Jamstack Medellín. Aquí tenemos nuestro repositorio donde vamos a alojar la aplicación. Bueno, todavía sigue. Lo que puedo ir haciendo, mientras tanto, es contarles que Azure van a tener que crearse una cuenta para poder utilizarlo, pero la cuenta es gratuita y les ofrece a los usuarios, primeramente, como una capa de servicios gratuitos, que tiene, obviamente, un límite, pero van a poder utilizar de manera gratuita varios de los servicios que ofrece Azure y, por otro lado, un periodo de prueba de 30 días para características premium, vamos a llamarlo, de otros de los servicios que ofrece. Así que, bueno, se crean la cuenta. Para entrar a Azure lo que tienen que hacer es ir a portal.azure.com. Todo este paso de crear la cuenta yo me lo voy a saltear porque ya tengo mi cuenta. Pero entran ahí, si no tienen una cuenta de Microsoft, se la crean, se van a poder crear esto y van a tener varios servicios gratuitos sin la necesidad de poner ningún tipo de tarjeta de crédito. Así que, bueno, aquí el sitio ya está creado. Lo que vamos a hacer es ir al directorio en el que creé el sitio y para mostrar que está funcionando vamos a utilizar el comando Gatsby develop. Lo que hace esto es crear un servidor de desarrollo local para que podamos ver el sitio funcionando y, bueno, cómo va a ser el sitio cuando nosotros lo despleguemos. Así que esto también se toma unos segunditos. Ahí ya está listo. Entonces, vamos a mostrar que funciona. Si yo voy a localhost 8000, vamos a tener, bueno, nuestro sitio web estático con las páginas disponibles, que esto mismo es lo que vamos a tener después subido en el servidor de Azure. Así que lo que vamos a hacer ahora es frenar el servidor local y voy a subir todos los archivos a GitHub para que esté disponible en el repositorio de GitHub. Así que primeramente voy a iniciar GitHub en el directorio. Vamos a agregar todos los archivos. Después de agregar todos los archivos, voy a crear un commit. Vamos a llamarlo primer commit. Poca inspiración. Después, bueno, tendría que crear lo que es el remoto del servidor. Vamos a usar esto que nos provee GitHub, que es más fácil. Y después vamos a subir los archivos a nuestra rama maestra en el repositorio. Entonces, bueno, esto ya tendría que estar listo. Si voy aquí y refresco la página, tenemos el código de nuestra aplicación, que, bueno, es tal cual el template que genera Gatsby inicial. Ahora vamos a ir al portal de Azure y lo que vamos a hacer es crear un nuevo Static Web Apps. Dice preview porque todavía está en etapa de preview del servicio. Que, bueno, una cosa que iba a mencionar después, pero al estar en etapa de preview todavía, el servicio es completamente gratuito. O sea, ustedes pueden crear la cantidad de aplicaciones web que deseen
que por el momento no va a tener costo. Sinceramente desconozco si en algún momento van a empezar a cobrar por este servicio o si el servicio va a quedar gratuito y van a agregarle otro tipo de características pagas. Pero por el momento, para probar y para usar sus aplicaciones web, esto es gratuito. Así que vamos a crear un nuevo sitio estático. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar una suscripción, que bueno, es la única que tengo. Tenemos que seleccionar un grupo de recursos, que es una manera de agrupar distintos servicios de Azure. Si usáramos distintos para una misma aplicación, un mismo proyecto, esta sería la manera de agruparlo. Yo voy a crear uno nuevo que se llame Jamstack Medellín. Y por otro lado, le tenemos que poner un nombre a nuestro sitio. Vamos a llamarlo también de la misma manera. Jamstack Medellín. Aquí lo que tenemos que hacer es elegir nuestra región de preferencia de los CDNs de Azure. Como esto está en etapa de preview, no tenemos todas las opciones para utilizar, solamente un número limitado de opciones, así que yo por el momento voy a elegir Central US, que al efecto del ejemplo viene bien. Y bueno, aquí tenemos que conectarnos con nuestra cuenta de GitHub. Aquí tendremos que poner nuestro usuario y nuestra contraseña. Yo ya tengo vinculada mi cuenta de GitHub con Azure, así que no lo tuve que hacer. Tenemos que elegir nuestra organización. Después tenemos que elegir el repositorio que vamos a usar para el sitio que queremos desplegar. Vamos a decir Jamstack Medellín, que es el que creamos previamente. Y qué branch o rama va a ser la que genere el sitio de producción, que en este caso va a ser la rama de master. Aquí tenemos una opción que es relativamente nueva, la agregaron ahora, porque lo que tenemos que definir es dónde van a vivir los archivos estáticos que generemos, dónde van a vivir los archivos relacionados a las Azure Function o la API que vamos a programar, y eso dependía de si nosotros hacíamos manualmente nuestra aplicación o si usamos algún tipo de framework, como puede ser Vue, Angular o React, o si usamos algún tipo de generador de sitios estáticos como Gatsby, por ejemplo. Pero le agregaron esta nueva opción que está bastante interesante, que no nos tenemos que preocupar por eso, solamente tenemos que decir que para crear nuestro sitio usamos Gatsby. Entonces seleccionamos esta opción, ya todo se configura automáticamente y vamos a Review and Create. Acá corroboramos que los datos que ingresamos estén bien. Que creo que deberían estar. Esperamos unos segundos y vamos a apretar el botón Create para empezar a crear lo que es la primera versión de la aplicación o del proyecto, digámoslo así. Aquí ahora van a empezar a desarrollarse y a ejecutarse una serie de tareas. Porque vamos a ir al recurso, que el recurso sería el sitio. Lo que se está haciendo ahora es la vinculación con el repositorio de GitHub y compilando y desplegando los archivos del sitio web para que el sitio web esté disponible. Si nosotros vamos aquí, vamos a ver que están los mismos datos que ya configuramos. Y de este otro lado vamos a tener la URL de nuestro sitio, que, como les decía, es poco amigable. Pero esta va a ser la URL de nuestro sitio. Si hacemos clic aquí, vamos a ver. Bueno, dice que el sitio está funcionando y esperando por contenido. Esto es porque todavía se está compilando y generando el sitio. Así que vamos a tener que esperar unos minutos. Bueno, la fuente es la rama maestra. Pero aquí vamos a mostrar algo interesante, que es el workflow, que sería la GitHub Action que se ejecuta cada vez que nosotros hacemos cambio en el repositorio, y aquí tenemos un historial de las ejecuciones de esa GitHub Action. Al hacer clic, ven que nos redirige a la página de GitHub, y aquí tenemos, estamos en la pestaña de Actions, porque son GitHub Actions nativas, o sea, acá no usamos servicios de terceros ni nada, es todo nativo. Entonces, si entramos aquí, vamos a ver que está en progreso la tarea de compilación y despliegue de nuestra aplicación. Podemos
ver si hay algún error o algo por el estilo aquí. Pero si vamos a el repositorio, vamos a ver. Bueno, primero que nada, nosotros creamos un primer commit localmente que se subió al servidor, pero vamos a ver aquí que dice que en el repositorio hay dos commits. Entonces tenemos, bueno, el primero que es el que creé yo y el segundo que se creó automáticamente por Microsoft. Y en este segundo commit lo que vamos a ver es que se agregó un archivo nuevo que es ni más ni menos que una GitHub Action con todo el código en el archivo YAML que nosotros podemos ver y también podemos modificar. O sea, esto es el código generado automáticamente por Azure, pero nosotros podemos modificar estas acciones o agregarle comportamiento, como si fuera cualquier otro GitHub Action. Otra cosa interesante que me gustaría mencionar mientras se despliega el sitio es que, bueno, yo particularmente el entorno de desarrollo que uso para programar este tipo de aplicaciones web es Visual Studio Code. Hay dos extensiones muy interesantes. Una es la de Azure Function y la otra es de Azure Static Web Apps. Lo que esto nos va a ofrecer es distintas opciones, distintos puntos de menú para todo este proceso que estamos haciendo en el portal de Azure, hacerlo directamente desde nuestro editor de código, desde Visual Studio Code. Y, bueno, las Azure Function nos va a permitir crear estas aplicaciones serverless de manera mucho más fácil porque todo el código inicial se va a generar automáticamente. La verdad es que las dos extensiones facilitan mucho el trabajo. No sé si utilizan ese editor de código, pero bueno, de nuevo, Visual Studio Code también es un producto de Microsoft, así que queda todo en la familia. Pero son dos extensiones que yo recomiendo mucho para utilizar el servicio. Así que, bueno, vamos a ver si se generó el sitio. Y, bueno, aquí estamos en producción. El sitio web, el mismo que vimos localmente, está funcionando ahora en los servidores de Azure. Pero, bueno, aquí al costado tenemos distintas opciones de menú, configuración, si queremos crear variables de entorno, si queremos gestionar las Azure Functions que nosotros creemos o dominios personalizados. Hay de todo, o sea, no me quiero adentrar demasiado para no hacer muy larga la presentación, pero pueden investigar las distintas opciones que ofrece el servicio en el portal de Azure. Y, ahora sí, esto, les quería mencionar, por último, lo que son las Azure Functions, como bien les decía, eran aplicaciones serverless que nos ofrece Azure. Soporta distintos lenguajes, algo que es muy bueno, JavaScript, TypeScript, o si nos queremos ir para el lado del backend, tenemos C#, Java, o podemos utilizar Python o PowerShell. Actualmente, Azure Static Web Apps solo soporta la compilación y despliegue de Azure Functions desarrolladas en JavaScript y TypeScript. Pero bueno, si quieren crear unas Azure Functions externas y llamarlas desde su aplicación normalmente como si fuera cualquier API externa, lo pueden hacer. El modelo de pago es pay-per-use, o sea, dependiendo de qué tanto se utilicen esas funciones y qué tantas unidades de procesamiento consuman, va a ser cuánto terminemos pagando por el servicio. Tiene soporte para dependencias, o sea, podemos instalar los paquetes NPM que querramos para utilizar con nuestras Azure Functions. Y, bueno, nos garantiza una seguridad integrada que provee Azure con respecto al alojamiento y, bueno, la autenticación y la seguridad de estas funciones que creemos. Y, como les decía anteriormente, Azure Static Web Apps es un servicio gratuito. Si van a ese link, van a poder crear su cuenta y hacer uso del periodo de prueba de las herramientas y también de lo que son servicios gratuitos por siempre. También en este otro link, en el segundo, hay una calculadora que ustedes pueden estimar lo que les va a costar mantener las Azure Functions dependiendo de las unidades de procesamiento que consuma y bueno, la cantidad de usuarios y accesos que va a tener. Y el último link es la documentación oficial de Microsoft de Azure Static Web Apps, que es muy interesante porque, como bien mostraba antes,
Probé distintas integraciones con frameworks como Angular, React o Vue, y también con servicios de generación de sitios estáticos como Gatsby o Next.js o Hugo, que los tiene distintos tutoriales que ustedes pueden seguir para bueno, crear y desplegar sus sitios utilizando el servicio de Azure. La verdad que están bastante completos. Después voy a compartir las slides de la charla por si quieren bueno, entrar a estos links, pero está muy, muy buena la documentación oficial. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya interesado y que haya sido claro. Y si tienen preguntas, me las pueden hacer. Vuelvo a dejar mis medios de comunicación o las maneras de contactarme, mi sitio web, mi cuenta de GitHub y mi Twitter. Así que, de nuevo, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Facundo, muchas gracias. Qué buen tema. Qué bueno tenerte por aquí dándonos este espacio y dándonos este tema tan interesante. Gracias. Gracias por la invitación, Cristian, de nuevo. Y bueno, gracias también, Fernanda, por darme el espacio para hablar. A ti, muchas gracias. No, a ti, Facundo, muchísimas gracias. Sí, a ti muchas gracias por estar hoy con nosotros y esperamos pues que también nos podamos encontrar nuevamente hablando un poco más de Jamstack y de todo este ecosistema. Muchísimas gracias por haber estado hoy. No tenemos preguntas hasta el momento. Sí, hay que darle gracias porque... Bueno, cualquier cosa. Debe ser Perdón. Tarde, debe ser tarde en Argentina en ese momento. Ya, sí. Sí. Sí, es un poco tarde, pero, sí. Pero también cenamos tarde en Argentina en general, así que... Ah, bueno, sí. No, yo tengo otra pregunta de pronto. No sé... Sí. ¿Has utilizado algún otro servicio, plataforma para desplegar sitios estáticos? No sé, un Netlify, un Firebase, un GitHub Page... Sí, he utilizado GitHub Pages, he utilizado Netlify, he usado Vercel también. Bueno, con respecto a esos servicios, me parece que quizás lo que tiene distinto para ofrecer Azure es, bueno, primero que nada, tener una compañía tan grande como Microsoft por detrás con todo lo que respecta, con soporte, con garantía de eso. Pero más allá de eso, quizás lo que tiene de bueno es que Azure ofrece un montón de servicios más que nosotros vamos a poder integrar con las aplicaciones que creamos y que mantenemos en Static Web Apps, que quizás servicios como Netlify o Vercel están un poco más enfocados a lo que es el sitio web estático en sí y quizás no tiene tantas herramientas o al menos no la cantidad de herramientas que tiene Azure para ofrecernos. Eso por un lado. Y por otro lado, quizás lo interesante, como para echarle un vistazo a Static Web Apps, es que por el momento, como está en etapa de preview, es gratuito. Entonces pueden crear la cantidad de sitios web estáticos que deseen y no pagar nada por eso. Creo que por el momento es algo bueno para aprovechar. Desconozco cuándo va a dejar de ser preview y qué es lo que eso va a significar, o sea, si van a empezar a cobrar por este mismo servicio o si van a ofrecer otro tipo de características pagas, pero bueno, eso habrá que ver. Sí, así es. A mí lo que me parece particularmente molesto, o no sé, molesto no, creo que el proceso para crear un sitio web en Azure no es tan amigable, o sea, como que ellos están pensando en todo lo que se puede a futuro, o sea, todas las integraciones que hay, que para este simple primer paso te están exigiendo varias cosas, como entonces la región, ciertas cosas, y pues sí, es verdad. Lo ponen como uno a pensar en muchas cosas que plataformas como Vercel, Netlify, GitHub, lo hace más simple, pero pues creo que dice la respuesta ahí, y es que Azure, Microsoft está pensando en cómo conectar todo su ecosistema a través de eso, o sea, cómo hacer una autenticación con un directorio activo, con ciertas herramientas. Entonces, muy, muy interesante. Exactamente, sí, quizás, bueno,
un template default de Gatsby no es el mejor ejemplo como para mostrar el potencial de la plataforma o de la herramienta, pero sí, es como decís vos, Netlify o Vercel están mucho más enfocados o pensados para este tipo de sitios, y al momento de desplegar un sitio así, la seguidilla de pasos que hay que seguir es bastante más simple y corta que toda esta configuración que hay que hacer en Azure. Pero bueno, de nuevo, son opciones. O sea, al momento de elegir, uno va a ver y va a evaluar, y dependiendo también del proyecto que quiera desplegar o del proyecto que esté desarrollando, cuál puede adaptarse mejor a sus necesidades. La idea era un poco mostrar una alternativa, ¿no? Correcto, sí. No estoy... Creo que no se sienta mal. O sea, no quiero como decir que estoy diciendo... No. Solo que... No, totalmente. No se sintió así. No, vale. Yo solo quiero... contar esto, que incluso yo también, o sea, no es que si voy a crear un sitio web estático, todo el tiempo digo, voy a usar Azure Static Web Apps, pero es una alternativa a tener en cuenta. Totalmente, sí, o sea, creo que eran las plataformas que estaba faltando por vincularse más al ecosistema de Jamstack, y esperemos que venga con muchas más sorpresas, ¿cierto? Porque, pues, digamos... Estamos con eso, Santi, pero vamos a ver qué más nos va a dar con los CDNs, cómo va a ser un poquito más de las cloud. Pero sí, me parece que es un buen camino el que está tomando Microsoft, y esperamos que el próximo año se vengan con más sorpresitas. Totalmente, adhiero totalmente. Bueno, no tenemos preguntas, hoy están tímidos, fue súper clara la charla, entonces es muy, muy, muy chévere eso por ese lado. Espero que sea porque fue clara la charla y no porque no entendieron nada, ¿no? Ah, sí, pero seguro que sí, que fue porque la entendieron. Estuvo muy bien explicada. O quizás están esperando el sorteo de las licencias y están todos expectantes. Ah, seguro. No, aquí nos dice nuestro amigo GNDXD. Si alguien lo conoce, si sabe quién es. Nos dice que está súper claro, que fue todo muy genial. Entonces, bueno, mejor sí. Así, gracias. Sí. Bueno, lo que no sabes es Oscar Barajas, pues, ¿cierto? Pero que quería que supieran quién era. No, entonces, Mafe quiere anunciar la formita de jugar, quiere solo volver a recordar que lo que vamos a rifar y pasamos a esa tercera parte, o el cierre. Sí, no, entonces démosle nuevamente las gracias a Facundo. Facundo, muchísimas gracias. También sería súper chévere, pues como muchos saben, nosotros hacemos parte de Medellín JS. Sería súper chévere también que en algún momento te podamos tener siendo speaker en Medellín JS. De ahí te puedes mover en cualquier cosa que tenga que ver con JavaScript. Así que queda la invitación súper abierta. Realmente también nos interesa tener speakers de esta calidad, pues, y de esta talla en Medellín JS. Y sé que te va a ir muy bien como te fue el día de hoy. Entonces, nada, queda la invitación súper abierta. Y muchas gracias nuevamente por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, gracias, muchas gracias. Y bueno, un gusto sería hablar. Así que vamos a estar en contacto. Claro que sí. No sé si de pronto... Bueno, 2 segundos. Si de pronto Facundo está conectado al streaming por Twitch, si quiere, mientras hacemos el jueguito, puedes entrar y dejar tus datos en el chat. Pues ya compartí tu Twitter, pero si de pronto quisieras compartir otros links de referencia tuyos, pues los podrías dejar, o no los pasas por interno y se los hacemos comentar en el chat. Sí, ahora lo comparto en el chat de Twitch. Vale. Listo. Como les comentamos, entonces ahorita al inicio del evento tendremos este día de hoy, tendremos 3 licencias de JBrains para rifar. Nuestro señor Cristian Moreno, que es el encargado de rifas y espectáculos el día de hoy, les va a estar contando cuál es el juego que vamos a estar utilizando, cuál será la dinámica para la rifa de estas 3 licencias. Ay, perdón. Hoy vamos a hacer una especie de dinámica. Vamos a copiarnos la idea de los streaming de Oscar Barajas, que me parece que son bastante divertidas, son muy, muy chéveres, y vamos a hacer este juego como tal. Vamos a ver cómo nos sale.
si vemos que funciona, pues hay ganador. Si no, buscamos otra forma de hacer el sorteo. Pero básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a rifar las tres licencias en el mismo sorteo. ¿Cómo va a ser esto? Los dos primeros, las dos personas que ganen en este juego serán los dos que tienen licencia. Y la última licencia de JetBrains va a ser a la última persona que llegue en esta carrera. ¿Cuál es esta carrera? Voy a pasar a compartir y espero que puedan ver mi pantalla. Vamos a jugar, ¿qué nos se llama? Sí, por favor. En Twitch cuando la puedan ver. Vamos a estar jugando un jueguito que se llama Marbles on Stream. Que básicamente, no sé si ustedes conocieron o han visto esos videos en Facebook, en YouTube, que son un montón de canicas que ponen en una tierra, que hacen un caminito súper largo con obstáculos, con agua, un montón de por ahí, y ahí ponen una canica, o una bola, como llamamos aquí en Colombia, y hay una carrera y la gente va narrando y va contando eso, ¿cierto? Bueno, la mecánica de este juego va a ser bastante sencillo. Para jugar, vamos a hacer esto, y las dos primeras personas que lleguen en este juego van a ser los ganadores. Y el último será el acogedor de esto. Entonces, para jugar es muy sencillo, ¿cierto? Vamos entonces a jugar. Para eso, todas las personas que están en el chat deben escribir signo de admiración play, ¿cierto? Para poder que se integren al juego. Acá van a estar las personas que van a estar entrando. Entonces, vamos a ver si salen ahí. Vea ya. Oscar Barajas es el primero que se unió. Vamos ahí. Ya hay Pérez, ya está, hay tres personas. Yo me voy a unir también para ver si de pronto gano y quitar una rifa, eso más, ¿cierto? Entonces, lo importante de aquí va a ser cómo narramos el juego. Y eso es lo delicado, porque eso es lo más interesante. Entonces, vamos a darle un momentico a ver que la gente se sume. Ustedes no tienen que hacer mucho, sino solo fuerza. Lo único que deben hacer en el chat es ejecutar signo de admiración, play. Entonces, así que vamos a esperar. A ver, tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Y tenemos en el chat 20, ¿cierto? Entonces, esperemos a ver unos 30 segunditos para ver si juegan. A ver qué nos dice Oscar, que pronto no sé. Oscar, ¿me puede decir en el chat si necesito hacer algo más? No sé, solo es con un Direct Star y arrancaría el juego. Porque es la primera vez que lo va a jugar en vivo. Mientras tanto, ustedes pueden opinar, chicos, chicas. Si quieren jugar, pueden entrar en Twitch y inscribirse. E iríamos a jugar. Entonces vamos ahí, tenemos un poquito más, van 10 personas, entonces vamos a esperar dos segunditos más y vamos a comenzar. Repito, la mecánica del juego es bastante sencilla. Van a caer unas canicas a este laberinto. Y vamos a ver nosotros en este laberinto cómo las canicas se van moviendo. Y las dos primeras personas que lleguen tendrán licencia. Y la última persona que llegue a la meta será también ganadora. No va a ser que se salga nada. Las últimas en llegar. Entonces, vamos a ver ahí. 20 personas metadas y tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos bien. Entonces, vamos a darle 5 segundos más y arrancamos. Así que vamos a dar a start y a comenzar. Vamos a ver si se manejar. 10, 9, 7.
y arrancan las bolitas a caer. Si vemos por acá, están las bolitas. Hay muchas bolitas por este lado. Van a caer todas las bolitas, están las bolitas moviéndose. Acá van, el primero es Andrés Digital, van las bolitas. Ay, me fui mucho, muy abajo. Perdón, estoy manejando, no soy capaz de manejar la vista, ya se pueden dar cuenta porque casi no hago juegos. Porque soy bastante burrito. Aquí las bolitas vemos que ya cayeron acá y se van a meter hacia el huequito. Así que vamos a ver en el hueco cómo salen estas bolitas. Las bolas vienen acá, arrancan las bolitas, van, cogen impulso. Van las bolitas súper rápido, las bolitas van por acá, van a entrar en este túnel espacial. Tienen que llegar por allá, así que vamos a ver dónde vienen las bolitas. Aquí vienen en la primera, que es David Sánchez. Hagan fuerza. Yo voy de último. No, increíble. Acá pueden perder. Vea, pum. Vamos a ver quiénes van. Facundo. Ya Facundo va de primeros. Le va a tocar regalar la licencia nuevamente. Va por acá las bolitas. Vamos acá las bolitas. Ya Pérez va de primero, arranca, tiene que pasar por acá en esta gran giro que van a hacer hacia acá arriba. Y van a volver a girar todos acá. Tenemos en primer lugar a Pérez CR, el segundo es el Parce Marce, Facundo de tercero. Y tenemos a Juanes de décimo, Facundo décimo, está bien, Facundo... Iba punteando hace nada. Y ahí va. Ahí van las bolitas. Y arranca las bolitas. Sigamos las bolitas. Esto requiere una super animación. Aquí van las bolitas. Últimos giros de la bolita. O eso creemos. Está como bastante larga la pista. Voy de primero. Uy, increíble. ¿Y dónde voy? Vamos aquí. Ya voy de penúltimo. El tercero. Van a seguir por acá. Algunos de ellos se van a caer en estas bolitas. O se van a enrollar. Esto va a estar como largo este viaje. Creo que escogí la pista más demorada. ¿Y dónde está la meta? Ah, por allá está la meta. Vea todo lo que nos falta para la meta. Entonces vamos por aquí. Ya van las bolitas nuevamente. Ya en este momento de primero están Oscar Barajas. Tiene buen talento Oscar. Ya Facundo nuevamente de primero. Christopher. Y vamos a ver quiénes llegan. Está bastante. Ahí vienen las bolitas. Vamos a ver si ninguna se cae. No se cayó ninguna. Y arrancan en velocidad. Vamos a ver aquí quién llega de primero, las bolitas acá nuevamente y acá va a ser nuestra meta. Así que pongamos atención quién va a llegar de primero. Está Oscar Barajas y yo. ¡Ah, increíble! ¡Uy, gané de primero! ¡Uh! Ahí están llegando Facundo, el parce. Oscar Barajas iba de segundo y ¿qué es esto? ¡Wow! Increíble. De décimo viene Andrés Digital. Vamos a ver si es la persona que va a ganar también. ¿Cuánto nos falta? Vamos a ver. Ya están llegando todos. Así que el ganador fui yo. ¡Eso! Soy lo máximo. O sea, acabo de ganar. Vamos a ver los resultados finales. Entonces, como yo gané, obviamente, no voy a dar, pues no me voy a quedar con la licencia. Así que los ganadores van a ser Christopher y
como Facundo también ganó, sería el segundo, voy a poner al cuarto, que será Haro Hasres. Creo que sería así. Y como dije, la última persona que llegara, ganara. Así que va a ganar Pérez Ser. Entonces, quiero que esas tres personas que están ahí, me escriban en el chat, por favor, quiénes son. Y ya les voy a dejar mi Twitter para que vayan y me escriban para enviarles ya mismo su licencia de JetBrains. Así que les voy a dejar por aquí mi Twitter. Denme 2 segunditos que se me perdió mi pantalla. Twitter, Cristian Moreno. Por favor, los ganadores, los tres ganadores de... que vuelvo y repito quiénes son para que los tengan ahí. Son Christopher Johan. Sí, creo que se dice así. Christopher Johan, el cuarto, que será Haro Hasres. Y la última persona, que fue Pérez CR. Así que, por favor, me escriben un DM o me escriben por cualquier lugar. O sea, en todos lados estoy como Cristian Moreno. O les pueden escribir a Mafe o por el Meetup. Esas tres personas, confírmenme que fueron las personas correctas con el hamne, con el, sí, el nickname, por favor, para enviarles esto. Y eso es como todo. ¿Qué les pareció el juego? Bueno, aburrido, cansón. Falta más feeling para pa narrar, ¿no? No, creo que la próxima más bien los hosts no juegan. Ah, no, pero es que teníamos que mirar cómo era. Bueno, ahora no, sí. Estuvo chévere. Ya saben también que de pronto si tienen propuestas de cómo podríamos hacer la rifa en el próximo evento, de cómo podríamos regalar las licencias, también nos pueden hacer pin a través de redes. Como, hey, mira, tengo esta idea, ¿qué tal si la probamos en el próximo meetup? Creo que también sería chévere dejar abierta esa parte de la comunidad y que pues también seguimos buscando más y más speakers para los siguientes eventos que vamos teniendo. Así es. Ya tuve el primer DM, que fue Pérez, así que ya le voy a enviar su regalito. Hay un anuncio más por ahí y pues no quiero eso, pero se los voy a compartir en el Slack, es que en Slack, en Twitch. El próximo jueves, viernes y sábado se va a realizar de forma virtual el WordCamp Colombia, que es una conferencia a nivel mundial que hace la comunidad de WordCamp, es que WordCamp de WordPress, que le llaman WordCamp, pero esta vez va a ser de forma virtual. Así que van a ser 3 días de todo el ecosistema de WordPress en diferentes ámbitos y voy a estar participando en este evento el día jueves a las 7:20 de la noche, hablándole de cómo WordPress se puede adaptar al ecosistema Jamstack. Entonces quiero dejarle la invitación abierta, ahí está el link y pues bienvenidos. Así que Facundo, no es más, muchísimas gracias nuevamente, esperamos tenerte en Medellín.js, en otros más eventos y felicitaciones y muchas gracias por todo tu apoyo. Gracias de nuevo por la invitación y por el espacio y ya nos estaremos contactando y viendo de nuevo. Así es, entonces no se me vayan. Eso espera. Dale, Mafe, perdón. No, nada, muchísimas gracias por estar nuevamente hoy con Jamstack Medellín. Nos vemos en el próximo evento dentro de un mes. Y nada, no olviden seguirnos en redes y en Meetup para que esta vaya a ser más voz a voz, para que esta comunidad siga creciendo más, más y más. Muchísimas gracias. Así es, ustedes dos no se me vayan, quédense en ahí un momentico, ya voy a hacer una cosita acá y vuelvo con ustedes. Así que nos vemos y chao. 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 I know you, my brother.
Gracias.